México, la supuesta inversión inicial de 5.600 millones de pesos que aplicó la empresa aleática para la construcción de 155 kilómetros del circuito exterior mexiquense, en el proyecto autorizado por el gobierno estatal en el año 2003, al cumplirse 15 años, aumentó hasta alcanzar el monto de 77.111,8 millones de pesos y la autopista no se concluye. Diputados de Morena denunciaron lo anterior y exigieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rinda un informe al Congreso Estatal respecto a 5 asuntos relacionados con OHL México, S.A.B. de C.V., actualmente Aleática, S.A.B. de C.V. y, o su subsidiaria concesionaria mexiquense, S.A. de CV. La diputada de Morena, Mariana Uribe Bernal, explicó que en el gobierno de Erubiel Ávila Villegas fue firmado un reconocimiento de inversión de la empresa por parte del director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, SASCAEM, José Román Alcalá Angelino. Este documento dio el derecho a la empresa a recuperar con cargo al proyecto un dinero que no aportó, además un rendimiento anual de 10% adicional a la inflación. No te lo pierdas, La Peñón Texcoco. En el limbo sin name de enero a septiembre de 2018, Aleática reportó ingresos por cuotas de peaje en el circuito por la cantidad de 3.09994 millones de pesos. Según la empresa, en ese mismo periodo la inversión creció en 5.018,2 millones de pesos a pesar de ser la autopista más cara de la metrópoli y estar en malas condiciones. En los últimos meses de este último año, la inversión pasó de 72.093,6 millones a 77.111,8 millones de pesos, puntualizó Uribe Bernal. Pese a que el gobierno estatal autorizó el proyecto y entregó la concesión de la construcción de la autopista hace 15 años, esta se encuentra en 70% de avance y en pésimas condiciones, es decir, 110 kilómetros de autopista, 45 kilómetros menos que el proyecto inicial, explicó, según la diputada de Morena. Del año 2005 al 30 de septiembre de 2018, Aleática S.A.B. de C.V. registró ingresos por concepto de cobro de cuotas de peaje en el circuito por un monto superior a los 25.000 millones de pesos. No obstante, la empresa destacó que ahora reclama la recuperación de una inversión de 77.111,8 millones de pesos. No te pierdas, obras irregulares en 3 alcaldías. Subrayo que una de las presuntas ilegalidades y actos de corrupción tiene que ver con el reconocimiento por parte del SASCAEM de una supuesta inversión en el año 2013 de recursos propios de 3.440 millones de pesos o capital de riesgo de Aleática para la construcción del circuito exterior. Dijo que Aleática en distintas ocasiones ha refinanciado la deuda, sin beneficio para el gobierno mexiquense. No obstante, los usuarios han tenido que pagar el costo del refinanciamiento. De acuerdo a información que la empresa Aleática entregó a la Bolsa Mexicana de Valores, los gastos del refinanciamiento no fueron cubiertos con recursos propios, sino con recursos provenientes del mismo refinanciamiento, comentó la legisladora que esos gastos se registraron en la contabilidad de Aleática en 2 ocasiones como crédito y capital de riesgo o recursos propios. Lo anterior representa, consideró, un beneficio indebido para Aleática por un monto de aproximadamente 7.000 millones de pesos que incluye el rendimiento generado al día de hoy por esos 3.440 millones de pesos. Expuso que los abusos y actos de corrupción e ilegalidades de Aleática deben finalizar. Esta política, dijo, explica los incrementos de plazo y la alza a la tarifa de cuota en el circuito exterior mexiquense.